El tiempo, varios teóricos del derecho han señalado que este y la moral parten de la regulación de la conducta humana y que solo se separan por su respectiva fuerza de obligar de sus normas. ¿Pero resulta esto cierto? ¿Estamos frente a una relación de complemento o más bien se trata de un vínculo de indiferencia? El veredicto sin duda es la viva expresión de que es casi imposible diferenciar la causa de las acciones por el orden moral sin que éstas tengan la misma relevancia jurídica. Esta película es ciertamente un poderoso drama moral encuadrado en un contexto jurídico. Muestra toda la agonía moral que se extrae de las difíciles situaciones de ponderación a las que hacen frente jueces y juezas día con día en el ejercicio de su función. En medio de una crisis matrimonial, la experimentada jueza May cruza la frontera de lo personal en un caso para proteger el derecho a la vida de un joven testigo de Jehová. Así que, para profundizar sobre el trasfondo que subyace entre la moralidad y la legalidad, platicaremos con la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. ¡No te vayas! Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a platicar de una película que nos lleva mucho a visibilizar diversos temas, a reflexionar sobre temas incluso de bioética, y me refiero a la película El Veredicto, y está con nosotros la querida doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Querida doctora, bienvenida a este espacio a Cultura al Derecho. Al contrario, gracias a ti por la invitación, un placer estar contigo. Eligió una película muy, muy interesante, muy reflexiva. Desde el inicio, esta situación en la cual hay dos siameses en el que se tiene que decidir si se mantiene la vida de uno, si se mantiene la vida del otro. O sea, es temas de bioética que nos llevan a muchas reflexiones, ¿no? Y en esta parte también, los ejercicios de los temas de ponderación. Platíquenos este derecho, esta posición o estas figuras de ponderación en términos de derechos. Es un problema complejo, por supuesto. Te referías a los siameses, y aquí lo que debemos entender es que de la mayoría de los embarazos, pues el 3% son múltiples, en realidad es un porcentaje bajo. Y de ese 3%, pues algunos son dicigóticos y muy pocos son monocigóticos. Estos son los que en un momento dado el producto viene unido en alguna parte anatómica del cuerpo. Entonces, estos son los que luego presentan pues problemas médicos o, digamos, dilemas para la ciencia médica y para la conciencia, sobre todo, de los progenitores. Claro. Entonces, la recomendación médica normalmente es tratar de separarlos, que a veces esto puede ser fácil cuando no importa esa unión órganos vitales o cuando cada uno trae el órgano vital correspondiente, pero hay ocasiones en que se comparten. Entonces, el dilema es enorme. ¿Por qué? Porque hay que saber en un momento dado para la separación qué expectativas de vida tiene cada uno de los dos pequeñines. Entonces, ahí es donde se presentan los problemas, y además cuando la recomendación es hay un solo órgano vital de esto o las posibilidades de vida de él por las condiciones de salud no son muchísimas, entonces pues la recomendación pues probablemente perezca uno de los dos, o hay la necesidad de que uno de los dos perezca. Entonces, bueno, esto es un conflicto terrible, claro. Espantoso. Entonces, aquí lo que sucede es que los padres son los primeros que tienen que decidir, y yo creo que como padre, ponte en los zapatos de ellos y verás lo difícil que debe tomar una decisión de estas. Pero en ocasiones, cuando esto se torna demasiado complicado, entran algunas autoridades o instituciones a su decisión. Yo veía hace poquito en internet, por ejemplo, una noticia en la que en Italia un comité de bioética nacional estaba aprobando el que de dos niñas siamesas solamente subsistiera una. Interesante esta parte, pero ya después la película nos lleva
a otros temas de derecho, que es esta figura de conflictos entre la libertad de la creencia, ¿no? Este ejercicio de la libertad de la creencia frente a un ejercicio de la vida, del derecho a la vida, y de cómo lo toman, ¿no?, todos los elementos que llevan sobre esto. Esta parte me gustaría que nos platicara. Pues es otro dilema y otro conflicto enorme. ¿Por qué razón? Pues porque al final de cuentas nosotros tenemos el derecho a decidir si tenemos creencias, en qué creemos y por qué creemos. Y en la medida en que decidimos en qué creemos, por qué creemos, pues nos apegamos a ciertas normas. A ciertas normas establecidas precisamente, ya sea por creencias religiosas, por cuestiones de carácter moral, de carácter ético o de conciencia, incluso de conciencia. Entonces, cuando estamos en estas circunstancias, pues lo que nosotros hacemos es una autorregulación de nosotros mismos. ¿Para qué? Para cumplir con eso que nos hemos autoimpuesto. Entonces, de esta manera, tenemos una creencia, cumplimos con sus normas, con sus reglas, y estamos convencidos de ellas, que eso es, yo creo, lo más importante. Y cuando esta norma nos establece ciertas restricciones, pues no pasa nada porque las cumplimos y se acabó. El problema es cuando entra en tensión con otro tipo de derechos. Entra en tensión con otros derechos, y entonces es cuando debemos decidir este o este. Y entonces entramos en un conflicto moral, ético, psicológico enorme, enorme, que es lo que sucede en la película. Y bueno, en la película nos lleva a diversas reflexiones de cómo tomar estas decisiones, cómo tomar de alguna manera estos aspectos que se van presentando, y sobre todo en su experiencia, porque usted ha sido juzgadora. Y aquí el personaje principal es precisamente una juzgadora, una juez que tiene que ver todos los contextos que se viven, ¿no? Sí, muy complejo, pero al final de cuentas, si nosotros recordamos la película, los padres entran en un conflicto moral espantoso. Ellos lloran porque saben que su hijo, si no es transfundido, se va a morir, pero para ellos la fuerza de su creencia es enorme. Si se acuerdan, realmente quien interpone la acción, quien promueve la acción, es el hospital. Es el hospital el que dice: no hay manera de salvar a este niño más que a través de una transfusión. Entonces, si no le ponemos la transfusión, lo vamos a matar. ¿Qué sucede? Presentan esto ante el juzgado, y la juez, pues inmediatamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una ponderación de derechos. Nosotros sabemos que todos los derechos humanos están en nuestro sistema jurídico reconocidos en la Constitución o en los tratados. Sí, efectivamente, ahí están. Pero a veces estos derechos pueden entrar en colisión. Cuando entran en colisión es cuando el juzgador tiene, primero que nada, tratar de armonizarlos, porque la idea es armonizar la Constitución y los tratados y hacerlos viables, hacerlos aplicables, concordarlos. Pero cuando esto no es posible, cuando tenemos que decidir, entonces hay que ponderar. Y eso fue lo que en un momento dado hizo ella, nada más que con una particularidad que en lo personal me encantó. Me encantó. ¿Por qué razón? Porque ella no se concretó con realizar un estudio jurídico, con estudiar el expediente, con estudiar sus precedentes, con estudiar la ley y saber cómo iba a ponderar uno y otro. Ella además lo va a ver personalmente. O sea, ella necesitaba conocerlo. Esto va más allá del análisis de un expediente. Esto te habla de una gran vocación de juzgadora, y eso me fascinó. Ese mensaje es maravilloso. Ahora, los derechos no son absolutos, ¿no? Hay ciertas restricciones que tienen los propios derechos. Y entendemos que quizá la restricción de un derecho es precisamente otro, pero de pronto se presentan casos como este de ponderaciones. ¿Cuál sería o cómo se justificaría la restricción precisamente a las libertades de creencias? La restricción a la libertad de creencias, yo creo que si la vemos desde el punto de vista aislado, pues no hay restricciones. Ajá. En realidad, desde un punto de vista de que vamos a analizar el artículo 24 constitucional o el correspondiente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues diríamos, no hay restricciones. Es parte de la dignidad humana el determinar en qué creer. Entonces, a cada quien cree en lo que quiere. El problema se presenta cuando estas normas de conducta que uno se impone a través de las creencias entran en conflicto, en tensión con otras normas, como es el caso que estamos analizando.
Aquí, pues ellos eran testigos de Jehová y, por supuesto, tenían una convicción y una creencia religiosa específica. Pero y entre esas, entre esa creencia específica, pues estaba el no transfundir a la persona. Claro. Y este, y el problema que se presentaba era, no lo transfundimos, el niño se va a morir. Entonces, aquí es donde entra la ponderación, el derecho a la vida o la creencia. Y bueno, yo creo que ahí la pura ponderación podría haber sido, pues, si no hay vida, no hay creencias. Claro. Así de sencillo. Claro, claro. Así de sencillo. Pero yo creo que en un momento dado, también en la ponderación pueden entrar otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, ¿es la única forma, de veras? ¿Transfundir es lo único que lo va a salvar? ¿No hay un sustituto de este tratamiento? ¿No hay la posibilidad de sustituir incluso la sangre misma? O sea, hay otras maneras, no las hay, entonces la ponderación, no hay de otra. Qué interesante esta parte, y con esto quiero regresar sobre los otros caminos que se encuentran, porque no necesariamente en esta figura de que los abogados a veces dicen que somos cuadrados, pero no es verdad, se requiere mucha imaginación, mucha creatividad, y sobre todo cuando está en un papel como el que ha estado la doctora Margarita Luna Ramos, se requiere mucho esa sensibilidad, como ya lo mencionaba de la protagonista de la película, que usted la tiene, y sobre todo esta creatividad para resolver. Vamos a un corte y regresamos, están en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre el Veredicto, una película del 2017 que nos va transportando a diversos temas, y sobre todo un tema de bioética y cómo resolver en un contexto de ponderación. Y nos acompaña desde luego la doctora Margarita Luna Ramos, quien nos ha llevado ya mucho a entender esta figura del juzgador. Y ya nos hablaba, en esta parte me gustaría también retomar la sensibilidad que se debe tener. Uno. Dos, la creatividad que se debe tener, ya nos mencionó. ¿Qué otros elementos tendría que tener, aprovechando su presencia aquí, un juzgador? ¿Cuáles son esas características, quizá ideales, ¿no? Pues los seres humanos somos distintos, pero en un prototipo del juzgador, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que ser juez, más que una opción profesional, es una vocación. Uh-huh. Es una vocación. ¿Por qué es una vocación? Porque es la vocación de hacer justicia, es la vocación de darle a cada quien lo que le corresponde, que desde Ulpiano está inmutable. Y en esa vocación de hacer justicia, yo creo que la entrega, el estudio, la continua actualización, pero sobre todo el conocimiento del expediente. Uno no puede en un momento dado decir, es un gran juez, es un gran jurista, sí, porque tiene muchos conocimientos jurídicos, pero lo que está resolviendo lo conoce de pe a pa, como debe de ser, estudió el expediente, sabe qué pruebas hay, cómo las presentaron, quién las presentó, cómo las va a valorar para poder dictar un veredicto. Ese es el quid del asunto, conocer el expediente. Y una vez conociendo el expediente, pues muy importante entender el problema jurídico. ¿Qué me pide? ¿Por qué me lo pide? ¿Cómo me lo pide? Y luego, pues analizar lo que tenemos que analizar, la ley. Y hablo de ley en general. Uh-huh. O sea, la norma jurídica aplicable, desde la más grande hasta la más chica. La norma jurídica, la doctrina, la jurisprudencia. Y entonces sí, tenemos los elementos para tener convicción. Convicción y poder resolver. Platicábamos de la creatividad de los abogados, ¿no? Que a veces se piensa que somos muy cuadrados, entonces es A o B. Pero antes de irnos al corte, nos hacía esta referencia sobre los diversos caminos que se pueden encontrar. Y quizá esa parte también me gustaría que seguir retomando. La interpretación jurídica, yo creo que tiene muchísimos métodos de aplicación. Y yo creo que eso es lo que un juzgador también debe entender. La aplicación de la norma jurídica, pues no puede ser de manera mecánica, literal. Literal cuando no hay lugar a dudas,
Pero si en un momento dado la lectura de la norma nos ofrece alguna interpretación o varias interpretaciones, ahí es donde entra prácticamente la creatividad del juzgador, en el ponderar qué es lo que más beneficia al justiciable para en un momento dado hacer justicia. Y también no olvidar que en un procedimiento tenemos a dos partes, que si jalamos demasiado la cobija hacia un lado, descobijamos al otro. Entonces, de alguna manera, sí es importante establecer un equilibrio procesal en el que la equidad entre las partes reine durante todo el procedimiento. ¿Para qué? Para poder dictar un veredicto justo. Se vuelve un tema, ya nos está dando varios elementos importantes de este protagonista, pero también en la vida cotidiana, cómo nos enfrentamos, porque me lleva mucho también a entender la formación que deben de tener de temas médicos. De pronto se tienen que poner a estudiar ya no solamente del derecho, sino se pueden estudiar quizá de temas médicos, de temas sociales, o sea, va mucho más allá y la interacción que debe tener con otras materias, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque todo en un momento dado está regulado y todo amerita la aplicación del derecho y además en un momento dado su interpretación ya cuando estamos en un procedimiento jurisdiccional. Pero también el juez debe de ser un perito en derecho. Uh-huh. Tampoco tiene la obligación de tener el conocimiento universal, claro, en todas las materias que se presentan. Para eso están las periciales. Para eso acudimos a la gente que sí tiene la expertise suficiente para poder ilustrarnos en un caso concreto hacia dónde conducir nuestra resolución. El juez no tiene la obligación de saber todo. O sea, sí te ilustras y, claro, por supuesto, incluso en la corte, en los últimos tiempos, yo recuerdo muy bien que en asuntos muy técnicos, incluso se escuchó a personas que estaban muy avezadas en el tema, no solamente en la parte jurídica, sino en la parte técnica, científica o tecnológica, dependiendo de qué se tratara el asunto. Porque en un momento dado, para interpretar, si bien no tiene uno el conocimiento técnico específico, sí, cuando menos tener una idea, claro, cómo se maneja o cuál es la mecánica de un impuesto, por ejemplo, claro, de un impuesto que son a veces bastante complejas. Bueno, pues tener el conocimiento de cuál es esa mecánica y ya sobre eso acudir a la pericial o a técnica científica, de según se trate, para poder ahora sí poder fundar y motivar nuestra resolución. En su experiencia como juzgadora, ¿se presentaron en su vida casos como este, como el que se presenta, como el que nos ofrece la película? No tan dramático como este, no tan dramático, pero sí recuerdo cuando era juez de distrito, tuve un caso también de unos niños testigos de Jehová, que los querían expulsar, más bien los expulsaron de la escuela porque no habían hecho el homenaje a la bandera. Entonces los expulsaban de la escuela y en un momento dado ahí hubo que hacer la ponderación. Realmente ameritaba la expulsión. ¿Por qué razón? Porque eran niños de 10. La calificación era así impecable. Veías conducta impecable. Unos niños bien portados, estudiosos, pero pues su creencia religiosa no les permitió ir al homenaje a la bandera y los expulsaron. Y eso era lo que reclamaba. Entonces ahí la ponderación sí fue muy interesante porque dijimos, bueno, se les quita a estos niños la oportunidad de estudiar. Yo creo que pudieron tomarse otro tipo de medidas, claro, otro tipo de medidas, otro tipo a lo mejor de sanciones, si le uh-huh. pudiéramos haber dicho, pero no necesariamente vedarles el derecho a estudiar. Entonces ahí les concedimos el amparo. Qué bonita. Ay, fue muy emotivo, muy emotivo. Sí, sí. Qué bonito. Y además en esta parte de, como lo menciona, no hay blanco y negro, ¿no? Dentro de ese blanco y negro hay gamas de grises de cómo se tiene que resolver. Estamos en Cultura del Derecho, vamos a un corte y regresamos con ustedes. La
voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Neta, ¿por qué una persona puede interferir en las creencias religiosas de otra persona? ¿No te parece injusto? ¿Qué pasa con la libertad de culto consagrada en la Constitución? Para nada, me parece injusto, querido alebrije. Al contrario, me parece importante que una persona, facultada por la Constitución, intervenga en estos asuntos y precise los límites que tiene este derecho de libertad de culto. ¿No crees tú que dejar morir a una persona porque su religión no permite una transfusión sanguínea atenta contra los derechos humanos? Pues yo creo que cada persona debería tomar esa elección y no un tercero. Pero si esa elección afecta el ejercicio de tus derechos y menoscaba la dignidad humana, los jueces y juezas, en este caso, tienen la obligación de intervenir. Ay, neta. Bueno, es que la vera verdad, esa jueza se involucró demasiado. Tienes razón, alebrije. La jueza May cruzó las fronteras de lo profesional y lo personal. Bueno, sí, pobre jueza, le querían pintar el cuerno. En eso estriba la gran responsabilidad que tienen los y las juezas. No es nada fácil. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película Del Veredicto con la doctora Margarita Luna Ramos. Y quiero retomar al personaje, a la jueza, a su desenvolvimiento y esta parte humana, ¿no? Cómo lograr estos equilibrios, y usted lo ha vivido, entre la parte personal, porque de alguna manera ella vive esta situación frente a su esposo, un conflicto, una crisis de pareja, por dedicarle más tiempo a su trabajo, viceversa, ¿no? ¿Cómo lograr compaginar todo este tipo de situaciones y un mensaje también para las mujeres que nos escuchan? Por supuesto. Yo creo que no es fácil. No es fácil, pero yo creo que para el buen avenimiento de una pareja se necesitan dos, no solo uno. Se necesitan dos. Desde luego, la responsabilidad profesional es enorme, tanto para el hombre como para la mujer. Y uno tiene que estar consciente de que si se compromete a algo, pues obviamente hay que cumplirlo y cumplirlo con excelencia, con profesionalismo. Pero también, si uno se comprometió a una familia, si se comprometió a una unión familiar, entonces también hay que cumplir. Yo creo que a lo que uno se compromete en esta vida, hay que cumplirlo. Entonces, cuando logramos esta comunicación, el que todos corremos al mismo tiempo para trabajar, el que todos corremos para estudiar, pero al mismo tiempo tenemos horas familiares donde nos pedimos la palabra para platicar nuestras cosas personales, porque debemos tener una comunicación como la que tenemos, hermosa y bonita, creo que es cuando se logra concatenar personal y familiarmente el éxito de una mujer y de un hombre profesionista, sin olvidar lo hermoso que es ser esposa, madre, hermana, sobre todo pareja del hombre con quien la vida nos da la oportunidad de envejecer y con quien luchamos para la búsqueda de un destino amable. Maravilloso mensaje. Y en esta palabra es, ¿cuál sería lo que nos manda esta película? ¿Qué reflexiones nos deja la Mili? Esta reflexión es importantísima, creo yo, sobre todo para nuestro público. ¿Por qué razón? Primero nos deja el mensaje de qué es ser un juzgador. Yo creo que esta mujer nos deja el mensaje de un convencimiento de su profesión, y es lo que creo debemos todos entender, que cuando elegimos dedicarnos a algo en la vida es porque lo amamos, porque queremos ser lo mejor y hacer nuestro mejor esfuerzo en esa profesión. Es la convicción. Eso es indudable que se deja ver en esta película. Y por otro lado, pues también el aspecto humano. Les decía hace ratito, el ser juez pues es una vocación. Y desde luego, lo más importante, nuestra confiabilidad, es nuestro estudio, nuestra dedicación, nuestro empeño en los asuntos y en el conocimiento perfecto de cada expediente. Pero también hay que entender otra situación, que en un momento dado el juez es un ser humano y que no es infalible. No es infalible, pero está comprometido con la verdad. No la puede esquivar deliberadamente y tiene que buscar su esclarecimiento hasta donde las fuerzas se lo permitan. ¿Cómo? Con conocimiento, con convicción, pero sobre todo con un compromiso ético. Claro. Eso es lo más importante. Querida doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias y a ustedes por haber estado con nosotros, y los invitamos a una siguiente emisión de Cultural Derecho. Que tengan buen día.